son las 8 de la noche acá en Bolivia y dentro de poco se va a conocer los primeros resultados de la votación en Venezuela en esta jornada histórica para los hermanos venezolanos. Estoy en este momento haciendo ya el programa junto con Amalia Pando, con Zulema Lanes, con Rafael Archondo y con Carlos Valverde, verdaderos colosos del periodismo boliviano con quienes vamos a compartir datos, análisis y proyecciones de lo que se viene en Venezuela, en la región, en Sudamérica. Así que les doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Y le doy la primera palabra a Carlos Valverde, nuestro compañero desde Santa Cruz. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como todos nosotros, los que nos interesa la democracia, muy preocupados por el asunto. Optimista de alguna manera, pese a que uno sabe cómo funciona el socialismo del siglo XXI, pero eso que quede para después. ¿Por qué el optimismo? Porque las encuestas, todas las encuestas, nos muestran una posibilidad de triunfo de la oposición. Salvo una que conoce a Amalia, que le da el triunfo al chavismo, madurismo. No hay ninguna otra. Fíjense ustedes, yo tengo 6 encuestas. Tengo la encuesta de Data Analysis. Le da, esto es previo a la elección, 63.2 a la oposición, 28.2 al oficialismo. Interlaces le da 63.44 a la oposición, 36.56 al oficialismo. ERCON, 65.1 a la oposición, 27.5 al oficialismo. IBAT es la más baja, con 57.9 a la oposición y 19.3 al oficialismo. Keller le da 59% a la oposición y 25% al oficialismo. Y hay una de Edison Research, que opera en más de 66 países del mundo, varios tipos de investigación, incluido encuestas electorales, y esta tiene resultados interesantísimos, 65 a Edmundo González en la oposición, Nicolás Maduro 31, y los otros 1%, Benjamín Rauseo, Iván Bertucci y Antonio Scari con 1, y menos de 1, Enrique Márquez, José Brito, Claudio Fermín, Daniel Ceballos y Luis Martínez. Los votos por género y por edad después lo podemos discutir, pero el tema es que todo da a entender, y además la calle, lo que hemos visto, las quejas de Maduro, le dan a entender a uno que es posible y que no, por ahí no estamos fantaseando si nos ponemos optimistas con el triunfo de Don Edmundo. Así que esto para comenzar. Podríamos comenzar con esto a discutir las encuestas. ¿Cómo lo ven ustedes? Así es, Carlitos. Le voy a dar la palabra a Rafa y luego a Amalia Pando. Sí, muchas gracias. Igual un abrazo para todos y todas ustedes. Yo quería agregar algunas cosas a lo que ya dijo Carlos Valverde. Efectivamente, todos los datos, digamos, previos a esta elección, señalan un triunfo de más del 60% para Edmundo González Urrutia. Yo creo que habría que pensar, ya que no tenemos todavía los resultados concretos, los oficiales, habría que pensar por qué ha sucedido esto o estaría sucediendo esto, y sobre todo imaginarnos si hay la posibilidad todavía de que Maduro se quede en el poder después de una elección tan contundente y una información tan precisa como la que se está difundiendo, digamos, previamente, aunque habrá que ver si se oficializa o no. Lo primero que yo quisiera decir es que el sistema electoral venezolano, contrariamente a lo que muchas veces se afirma, es un sistema electoral seguro. La oposición al chavismo ya ha ganado 2 veces con el esquema actual, con el voto electrónico, con la forma en que lo conocemos, con sus 16 auditorías y toda una serie de controles. Ese sistema electoral venezolano yo considero que es confiable. Y por eso pienso que si los datos que Carlos nos ha dado son, digamos, fiables, efectivamente hoy vamos a vivir una jornada muy importante para América Latina, porque efectivamente el chavismo estaría sufriendo, digamos así, su tercera derrota, ¿no?
Ya perdió un referéndum el propio Hugo Chávez cuando intentó cambiar la constitución y ya ganó la oposición claramente por un porcentaje muy similar en 2015, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela tuvo la mayoría absoluta por parte de la oposición, que es lo que dio lugar, digamos así, al plan de establecer un presidente como Juan Guaidó, que fue efectivamente un completo fracaso. Yo agregaría un elemento más, María Corina Machado. Creo que esa es un poco la clave de todo lo que está sucediendo el día de hoy y lo que estamos comprobando. Y creo que María Corina Machado tuvo y tiene un antecedente muy importante. Ella no estuvo de acuerdo con el plan de Juan Guaidó. No estuvo de acuerdo con ese apresuramiento antidemocrático que invadió, digamos así, a la oposición venezolana en 2015, queriendo sacar a Maduro antes de tiempo, antes de que se verificara una elección, queriendo revocar a fuerza y con el apoyo internacional a un Nicolás Maduro que había ganado efectivamente con un margen muy estrecho en 2013. Y entonces el 2015 se proclamó a Juan Guaidó como presidente, digamos, accidental casi de Venezuela. Y como sabemos, ese proyecto fracasó estrepitosamente. He escuchado el otro día a un importante político colombiano decir, la oposición en ese momento se pegó un tiro al pie. Es decir, lo que hizo fue básicamente sabotearse y caer en el descrédito, porque además hay que añadir que en el círculo de Juan Guaidó había un enorme grupo de políticos corruptos que se adueñaron de una serie de activos de Venezuela en el exterior. Y me parece que el hecho de que María Corina Machado no haya participado en este proceso, se haya apartado de ello y haya mantenido una cierta distancia frente a ese proyecto fracasado, le está dando hoy día una confirmación muy fuerte en la sur. Perfecto, Rafito. Rafael, amigos, amigas, está en México, nos está hablando desde México, haciendo este análisis muy interesante. Estamos conectados con lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Se han cerrado oficialmente las mesas de votación. Se calcula que hasta un 60% ha habido de participación en la elección de este domingo y se está manejando la consigna de Edmundo al gobierno, Corina al poder. Sobre esto, Amalia, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Sí, lo que dice Rafael es cierto, pero yo agregaría, Rafael, que Juan Guaidó apostó al golpe de Estado y no le resultó. Correcto. Lo importante ahora es que se han dado, después de tantos, de romperse la cabeza contra una muralla, la oposición ha encontrado una salida y un líder. Ha hecho internas, ha logrado consolidar el liderazgo de María Corina, que ha actuado con inteligencia, que ha actuado Con como una gran paciencia. derecha, sin duda, sin duda. Ahora, se siente en las calles el triunfo de la oposición. La calle, como alguien dice, no miente, esa alegría, esa esperanza, la gente volcada en colas larguísimas para votar, en fin, yo creo que ese es un elemento muy grande y se lo siente en las embajadas, en las puertas de las embajadas del mundo entero, especialmente donde se ha concentrado, donde se han concentrado los migrantes, los exiliados venezolanos en Madrid, en Buenos Aires, en Lima. No solo han ido, están yendo a esperar el resultado electoral que puede llegar en la madrugada, pero para expresar esa esperanza, ¿no? Esa tremenda esperanza de un cambio democrático a través de esto que es tan poderoso que es el voto popular. Yo creo que Maduro no se resigna, no se resignará y creo que está en marcha un fraude electoral. Que le resulte o no le resulta, no sé. Pero que desde el cierre de la frontera para que los venezolanos no vayan a votar recorriendo Colombia hacia Venezuela, han cerrado la frontera, no han dejado que los 8 millones, de los cuales 5 estaban habilitados para votar, 5 millones de venezolanos en el exterior no han podido votar, la cantidad es de habilitados es mínima, eso es parte del fraude. Las detenciones,
la inhabilitación de María Corina, es decir, es todo parte de un plan. Y luego cuando ellos se dan cuenta, después de que Lula les dice el que gana se queda y el que pierde se va, hay un cambio en la orientación hace pocas horas de Maduro y de Diosdado Cabello. Ambos dicen en un comunicado conjunto, hay que respetar el resultado de los ganadores. ¿Ah? O sea, ojo, ojo, ellos pueden agarrar el resultado y cambiar, apropiarse del triunfo y decir, hemos ganado, respete nuestro triunfo. Y por eso me parece interesante esta falsa encuesta que la da a conocer el gobierno esta tarde, encuesta de boca de urna en Venezuela. Dice la empresa Lewis & Thompson, interesante, ¿no? Una empresa de nombre gringo, Lewis & Thompson. ¿Y qué le da a Nicolás Maduro? El 55% de los votos y a Edmundo González, el líder, el candidato de la oposición, 34%. Inmediatamente todo el mundo salió a decir, eso es falso, pero luego se descubre que esta empresa no existe, no existe, y que hace solo 9 días, pero quiere decir que hace 9 días ya planearon, ya están planeando cómo le dan vuelta a los resultados, hace 9 días es que abrieron este portal para poder difundir esta falsa encuesta, ¿no? El Lewis & Thompson no existe, pero es muy interesante que inmediatamente Evo Morales sacó un post y dice, Nicolás Maduro, nadie podrá enturbiar este gran triunfo del compañero Nicolás Maduro de la Revolución Democrática y de la Paz. ¡Viva Venezuela! Se alegró Morales horas más tarde adjuntando la misma captura con esta encuesta falsa. Otro que se alegró, por supuesto, es Correa, que dice, Correa escribió, con Venezuela bloqueada y en crisis, la derecha ecuatoriana decía que había que votar por ellos para evitar convertirse en Venezuela. Ahora parece que los venezolanos están votando para evitar convertirse en un Ecuador, que sin bloqueo ha sido destrozado por la derecha. Y ambos, tanto Correa como Evo Morales, publican los resultados de esta falsa encuesta. Creo que hay que estar alerta, porque no nos sorprenda. Puede ser, Rafa, que el sistema electoral venezolano es bueno, pero lo que es manipulable es el Consejo Nacional Electoral, que es absolutamente chavista y al servicio del chavismo. Y como ocurrió el 19 en nuestro país, ese Consejo Electoral puede dar vuelta las cifras, puede hacer lo que quiera. Más cuando acaban de denunciar que los representantes de la oposición ante ese Consejo Electoral no han podido entrar a las oficinas de ese Consejo Electoral. De tal modo que a pesar de esa diferencia tan grande en los resultados de las elecciones, a pesar de que el pueblo está movilizado y a pesar de que hay un liderazgo tan fuerte como el de María Corina Machado, es posible que Maduro y todos los narcos generales, narcos no sé qué, que han gobernado Venezuela y la han saqueado, se resistan a abandonar el poder y o desconozcan las elecciones o den vuelta los resultados como en esta escuela, como en esta falsa encuesta, o simplemente recurran a la represión. ¿Qué dicen ustedes? Perdón, simplemente para acotar, si me permiten. Adelante. Evo Morales hoy decía, antes de la encuesta, decía, Maduro va a ganar y van a decir que hubo fraude. No se olviden, lo escribió y eso es sintomático. Digo, se acordó de su tiempo. Acuérdense que él no solamente en 2019 pasó esto, sino que dejó sin efecto el Tribunal Electoral, propuso la llamada nuevas elecciones y comenzó a tratar de quedarse hasta por lo menos hasta enero. Entonces, no sería raro que Maduro actúe en la misma línea.
Al final de cuentas, el G2 trabaja para todos, ¿no? Una pequeñísima aclaración, Cachito, nada más. La legislación venezolana claramente desde hace varios años prohíbe por completo la publicación de encuestas en boca de urna o cualquier sondeo previo el día de la elección. Esto está totalmente prohibido, ¿no? Evidentemente lo que nos está mostrando Amalia se difunde porque en las redes sociales cabe todo, pero hay que decir claramente que no se puede en Venezuela difundir ningún tipo de encuesta de boca de urna antes de que lleguen, digamos así, los resultados oficiales, que van a ser además muy rápidos porque existe el voto electrónico. Datos para complementar lo que están diciendo, compañeros. Ha terminado hace instantes una conferencia de prensa conjunta de Edmundo González y María Corina Machado en Caracas. Ellos están pidiendo que se respete la ley electoral de su país para que cualquier venezolano o venezolana que desee pueda ingresar al recuento de votos y que los testigos, vale decir, los delegados de mesa, puedan tomar una copia de las actas de los resultados que se están cantando, que se están diciendo en este momento en varios de los 15.977 recintos electorales que han sido habilitados para votar. Están pidiendo que se respete lo que dice el reglamento y la ley electoral, de tal manera que los testigos salgan con esa copia y ese sea el documento de verificación de que no se cambien los resultados en las próximas horas. Acá en La Paz estaban habilitados 153 residentes venezolanos y solamente han votado 32 de ellos, lo que marca un ausentismo muy grande. Parece que había más gente afuera haciendo una vigilia en el curso de la tarde que gente votando en la embajada aquí en La Paz. Y en Santa Cruz, en este momento, hay una fiesta que están ya protagonizando los residentes venezolanos. Han tomado algunas calles, están con unas bandas, ya la verdad se está desatando la fiesta antes de conocerse el resultado oficial. Sobre este panorama, Zulema, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Muy buenas noches, un placer compartir este espacio, pero además empezar a ver lo que está ocurriendo en la democracia venezolana. Sin duda alguna, esta ha sido una elección contra viento y marea. Creo que ya lo ha destacado Amalia, no ha sido una campaña pues común y corriente, porque la oposición ha tenido que enfrentar circunstancias realmente muy adversas. Ese ánimo que se está notando el día de hoy en Venezuela, así lo reportan diferentes medios de comunicación, contrariamente a lo que está ocurriendo con los seguidores de Maduro, la gente que está esperando el cambio ha empezado a salir a las calles, pero este espíritu ya estaba presente en la etapa preelectoral y pretendió ser coartado bajo 20.000 maneras. Se ha hecho un control estricto desde el gobierno, como lo han denunciado los candidatos que recorrían Venezuela, no podían ni siquiera proveerse de alimentos en puestos callejeros que inmediatamente eran intervenidos que pasaban los candidatos de la oposición o los seguidores de Edmundo González, ¿no es cierto? Entonces, pienso que sin duda alguna las próximas horas son cruciales. Las próximas horas, Maduro hace 40 minutos ha anunciado que va a respetar el resultado de las elecciones, pero un poco en la lógica desconfiada de Amalia, seguramente que se van a ocurrir muchas cosas más a nivel del organismo electoral venezolano, que es el encargado de garantizar la transparencia de este proceso. No es casual que incluso, contrariamente a lo que establece la norma, a último momento, faltando una hora para el cierre de las urnas en el horario que estaba establecido, se haya determinado prolongar el horario de votación y haya aparecido incluso Maduro una hora antes de ese cierre, convocando a votar. Seguramente podríamos sospechar, al estilo boliviano de otras épocas, acarreando gente a las urnas, ¿no es cierto? Entonces, creo que estamos viviendo momentos cruciales. La campaña ya pasó,
la votación se realizó. Creo que el nombre que ha hecho posible esta elección y estos resultados, ya los conocemos todos, es una mujer valiente, resuelta, decidida, Marina Corina Machicao, y un candidato que se ha puesto a la altura del desafío de esta elección y sin haber pensado siquiera alguna vez participar en algún cargo público vinculado a ningún partido político, se ha puesto a la altura de la necesidad de este cambio que existe el pueblo venezolano. Rafito Carrillo, su lema, Amalia, déjeme comentarles que parece que va a ser larga la noche. Están en este momento en el recuento de votos en Venezuela, convirtiendo esto en la hora boliviana. Estamos hablando de que va a conocerse los primeros resultados a partir de las 10 de la noche y según el embajador de Venezuela en Bolivia, don César Trompis, será entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana que se podrá más o menos tener un panorama más aproximado de los resultados oficiales en Venezuela a través de estos sistemas que tienen de conteo rápido. En este momento hay mucha movilización en Venezuela porque la tarea inmediata es hacer el recuento y obtener esta especie de certificación, este papel donde se dice que tantos votos a tal candidato, tantos votos al otro candidato, y por tanto ese es el documento con el que van a contrastar luego seguramente los de la Mesa de la Unidad los resultados que vayan ofreciendo el organismo electoral venezolano. En este momento hay una gran movilización por este tema y entonces los resultados van a estar entre la medianoche y la madrugada de este lunes. Adelante, Carlitos. Por si acaso, la Mesa de Unidad tiene en tres países diferentes servidores que los están cubriendo. O sea, si se les cae uno, van a encontrar en otro lado. Pero tengo los resultados en Londres, 2.911 votos por Edmundo González, Maduro 66, Argentina González, wow, 1.131 frente a 26 de Maduro, Brasil Pro Anápoli, Edmundo González 713, Maduro 24, Santa Catalina, Edmundo González 978, Maduro 6, Australia, Edmundo González 723, Nicolás Maduro 3, Madrid España, Edmundo González 2.996, Nicolás Maduro 46 votos, Salamanca, España, Edmundo González 96, Nicolás Maduro 0, Río de Janeiro, Edmundo González 476, Nicolás Maduro 2, Noruega, González 23, Maduro 0, México, Cochabamba, Edmundo González 300 votos, Nicolás Maduro 19, Canadá 218 en favor de González, 4 de Maduro, Orlando, Estados Unidos, Edmundo González 538, Nicolás Maduro 26, total de votos en el extranjero 12.030 votos hasta el momento, Maduro 225. Pongámoslo claro, se nota la imposibilidad que ha tenido la gente porque estos números son muy pequeños para toda la gente que vive en el extranjero. Hay 8 millones de venezolanos fuera del país y aquí apenas llegan a 5.000 votos, 4.000 votos. Bueno, por eso es que no los dejaron participar, porque si votaban los 5 millones de venezolanos residentes en el extranjero y habilitados para votar, estaba garantizado. Perdón, te quité el turno. Rafito, ¿qué quieres decir? Dale, Pablo. Gracias, Amalia. Ya sé por dónde tiene la mano. Dale. No, solamente quería decir un par de cositas adicionales, complementando con todo lo que se ha venido diciendo en esta interesantísima conversación. La primera de todas es que efectivamente María Corina Machado no es Capriles, no es Rosales, no es Leopoldo López, ¿no? Creo que es muy importante notar el cambio de discurso de la oposición venezolana, ¿no? Y lo decía muy bien Amalia, yo creo que la anterior oposición, la que, digamos, en cierto sentido, seguimos a lo largo de estos 25 años, tuvo un comportamiento, pues, si no golpista, por lo menos sumamente beligerante y sumamente, digamos, contraproducente para una transición, ¿no? O sea, tenemos que ponernos en claro que esta es una transición, y una transición implica la colaboración de quienes están siendo removidos del poder.
No puede haber una transición de otra manera. Es decir, Maduro, Diosdado y todos los compañeros que están alrededor de él, Alex Saab, los mismos narcosobrinos de Maduro, ¿no? Los hijos de Cilia, todos ellos tienen que colaborar ahora. Es decir, a partir de ahora comienza una etapa de cooperación, que yo quiero decirles no va a comenzar apenas ahora, sino que ya comenzó hace mucho tiempo, ¿no? Hay que recordar que todo esto viene precedido por los acuerdos de Barbados. Esos acuerdos de Barbados fueron canalizados por los gobiernos de Colombia, de México, de Noruega. Ese acuerdo de Barbados lo firmó el Partido Socialista Unificado de Venezuela, lo firmó el señor Rodríguez a nombre de Maduro y lo firmó la oposición. María Corina Machado estaba un poco distante de estos acuerdos, pero en estos acuerdos se habla precisamente de todo lo que en este momento podría ser motivo de queja. Es decir, lo que interesaba en los acuerdos de Barbados era que hubiera elecciones limpias. Y la tranquilidad de María Corina Machado es precisamente lo que hoy estamos comprobando. Que 6 de cada 10 venezolanos están en contra de la continuidad del gobierno chavista. Y cuando tienes 6 de cada 10 en contra, no hay fraude posible, Amalia. No hay manera de esconder una distancia tan enorme. Lo que sí hubo en Bolivia, efectivamente, en 2019, es un fraude que permitió cancelar la segunda vuelta, ¿no? Efectivamente. Pero un fraude que revierta un dato tan contundente como del 60%, creo que no es posible, y menos el día mismo de la elección, ¿no? En condiciones como las que están. Pues nada más yo quería agregar eso, porque además creo que María Corina Machado ha cambiado el discurso, no tiene un discurso beligerante. Ojo, no seamos más antichavistas que los antichavistas venezolanos, ¿no? O sea, aprendamos también a respetar el modo en que han ido construyendo esta transición. Y el discurso de María Corina es un discurso conciliador, y eso es lo que de alguna manera también ha permitido viabilizar quizás algunos elementos de reforma del proceso en sí, ¿no? Creo que eso también explica la posibilidad de que Maduro efectivamente deje el poder, porque sabe que lo va a hacer en términos suaves. No va a ir a la cárcel Maduro, compañeros. Va a salir tranquilo del poder y probablemente pues tome el primer vuelo que lo lleve a Moscú o a La Habana y va a tener una vida tranquila después de esto. Yo creo que esa es la única forma que la oposición venezolana ha conseguido llegar, digamos, a esta meta. Pero, perdón, Amalia, Cachito, pero Maduro hace menos de una semana dijo va a haber un baño de sangre. O sea, no es, probablemente su entorno entienda las cosas mejor que él. Pero él todavía tiene las ganas de seguir peleando porque él se ve en Moscú ya, o se ve en La Habana y se ve con problemas graves. Entonces, hay que destacarlo de lo de María Corina, porque además, acuérdense cómo los Capriles y los López comenzaron a tratar de minimizarla y de reventarla para que ella se acabe. Exacto. ¿Cómo le costó llegar al Parlamento a María Corina? Y sin embargo, fue la gotita que fue horadando la piedra, y por eso se ganó el lugar que se ganó, porque a ella le costó Maduro y le costó la oposición, lo que yo llamo la oposición boba. Le costaron los dos lugares, y ella fue callada, siguiendo lo suyo, peleando donde había que pelear, retiradas estratégicas, volvía de nuevo. La verdad que el trabajo de esta señora dará seguramente para que los profesores universitarios enseñen en teoría política, ¿no? Perdón, y algo que tal vez es, Cacho, importante señalar para quienes nos están siguiendo, que estamos hablando solamente de una elección presidencial. El sistema venezolano es distinto al boliviano. Entonces, es importante lo que decía Rafael, ¿no? O sea, ¿cómo se va a ir configurando la situación política en Venezuela? Aquí no es, aquí ganamos y aquí se acabó. Esta es una primera gran batalla. La siguiente gran batalla importante también será la elección para elegir al Congreso, a los representantes en el Congreso, que de lo que dependerá también la gobernabilidad tan necesaria para una
transición como la que se viene muy, muy próximamente, esperando que efectivamente ocurra este contundente triunfo y que este triunfo se reconozca. Amalia. Antes de pasarle la palabra a Amalia, porque el debate se está poniendo tremendamente interesante, déjeme comentarles que ha emitido un mensaje Diosdado Cabello pidiendo a los revolucionarios chavistas salir a las calles a defender los votos. Están queriendo, me imagino, generar algún tipo de violencia desde el chavismo, sobre todo Diosdado Cabello, que es uno de los más crueles del entorno de Nicolás Maduro. Hay preocupación en la plataforma de la unidad, porque piensan que puede ser una provocación y que haya mucha gente que pueda responder a estas señales de violencia emitidas por Diosdado Cabello. Está reportando en este momento La Nación Más, el periódico y la plataforma del medio argentino, así que vamos a estar atentos. Yo les iré comentando cómo se transcurren estos hechos, mientras la gente, en su mayoría, está abocada al recuento de votos, que esa es la tarea en este momento esencial en todas las regiones de Venezuela. Adelante, Amalia, por favor. Ese recuento de votos es esencial para saber a ciencia cierta cuál es la distancia entre el ganador, que todos esperamos por todas las encuestas, boca de urna y todas las cosas, y por el termómetro que hay en las calles. El ganador es Edmundo González. Si la encuesta de Edison, sobre la que ha basado Kamala Harris su mensaje, diciendo que se respete la voluntad del pueblo venezolano, si es así, 65-31, eso marca una pauta grande, como dice Rafael. Es bien difícil desconocer un abrumador triunfo como es. Sin embargo, Rafa, hay dictadores que, a pesar de resultados similares, los han desconocido, y el pueblo ha tenido que salir a las calles, poner el pecho, poner muertos, y a veces ganar y a veces perder. ¿Qué ejemplos? Los de Ucrania, el 2004, 2005, la segunda revolución, el 14, y Bielorrusia también. Lo mismo, un dictador que llama a elecciones, el pueblo sale, vota, gana abrumadoramente, y el dictador sale con un papelito de su tribunal electoral, de su consejo electoral, que da vuelta a los resultados, pero sin que se le mueva un pelo. Ahí, ¿cuál es la respuesta? El pueblo sale a las calles, provocando grandes movilizaciones, grandes luchas, jornadas épicas, con muertos, heridos, y a veces se gana como en Ucrania y a veces se pierde como en Bielorrusia. ¿Eso es posible en Venezuela? Yo creo que sí. Antecedente, tú mencionas, Rafita, el acuerdo de Barbados. Pues hubo el acuerdo de Barbados, este acuerdo promovido por Noruega, y resulta que Maduro no lo cumplió. No garantizó nada para que las elecciones sean limpias, para que la oposición tenga todas las condiciones para desarrollar su... No cumplió nada, tanto así que Estados Unidos, que le había levantado las sanciones, se las volvió a poner. Pero si María Corina Machado no pudo ni siquiera tomar un avión, Rafael, tuvo que hacer la campaña en moto o a pie. Le tomaron presos a todo su entorno. Bueno, en fin, las condiciones fueron las más adversas y Maduro no cumplió el compromiso de garantizar elecciones libres y democráticas. Por lo que pienso que Maduro, ahora que dice hay que respetar al ganador, es que yo creo que todavía va a dar estos manotazos de ahogado, con Diosdado Cabello ordenando a sus hordas, ¿no?, salir a romper cabezas, porque eso es lo que está ordenando Diosdado Cabello, y yo creo que van a patalear. Ahora, no sé, eso va a provocar una reacción muy grande, ¿no? ¿Sí? ¿Perdón?
No les des ideas. Yo te decía, Amalia, que bueno, está ocurriendo en Caracas, ¿no? También estoy chequeando unos reportes que dice que 1 millón de personas están en las calles de Caracas, en una caravana de 3 kilómetros. Yo creo que la convocatoria de Diosdado Cabello a sus seguidores tiene que ver también con esta manifestación masiva que ya se está dando en Caracas y que está presionando para algo que ya se dijo aquí, que ya lo demandó también Marina Corina Machicao, es decir, queremos esta seguir selección. El resultado de... Machado. Perdón, quizás para ordenar un poquito el debate. Adelante, Carlitos, adelante, por favor. Hay 1 millón de personas en la calle festejando, pero hay cientos de movilizados armados a favor de Nicolás Maduro en las calles y recorriendo los centros de votación para amedrentar a la gente. Es decir, esta vez no se le dio la posibilidad de ampliar la generalidad de las mesas, sino que los que no habían podido votar podían terminar de votar y se acababa igual que Bolivia. Pero la hora de votación no la pudieron mover. La vez pasada sí, esta vez es la gente de la calle la que los hace recular. Pero de todas maneras, yo pienso como Amalia, es que no es la caída de Maduro, es la caída del socialismo del siglo XXI. Ese es el tema. El tema es que el G2 cubano se está jugando el todo por el todo, porque está bien, probablemente vuelva a la Rusia populista de derecha para que le siga dando cosas, pero no le va a dar gran cosa. Y Maduro sigue dando, sigue proveyendo, porque Maduro, pese a todo, sigue dándole a su gente y sigue dándole a Cuba una buena cantidad de plata. Entonces, quedan Maduro, queda Nicaragua y queda Cuba. ¿Y quién más hay? Y Bolivia. Y Bolivia. Y para de contar, entonces, el socialismo del siglo XXI se está jugando todo. Ese es el peligro. Ojalá ocurra que entiendan que la democracia es la democracia. Pero yo creo que la van a pelear. No hay dictadura que se vaya tranquila y Maduro ya mostró de lo que está hecho. Ahora, si me permites agregar un elemento a favor de lo que dice Rafael. Y es que la torpeza de Maduro le ha hecho perder aliados muy importantes. Aquí Lula, Gustavo Petro y Gabriel Boric, la posición de estos tres presidentes que se reivindican socialistas, es muy importante. Los tres dijeron acá, no puede, si pierde Maduro, no puede hacer más nada, tiene que entregar el gobierno, tiene que irse, el que pierde se va. Y este aislamiento internacional y esta pérdida de aliados, que también va a presionar a que Pedro Sánchez en España tome la distancia, que hasta ahora no se ha pronunciado, o por lo menos no leí que se hubiera pronunciado, es un factor muy importante. Si a eso le sumamos que hay la posibilidad de que los demócratas vuelvan a ganar en Estados Unidos en las elecciones de diciembre, pues será una gran presión. De eso no dudo. Pero un ratito, Rafael, para tu... Lula no solamente le pidió que respete los resultados de las elecciones, sino que militarizó su frontera. Es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Es decir, ya toman acciones para demostrar que están dispuestos a no permitirle cualquier locura. Claro, esto llama la atención. Sí, yo les pediría a Amalia... Atención. Antes de seguir, atención, por favor, sí. Están reportando ya los primeros altercados en Venezuela. Claro. Es una información que está viniendo de Caracas. Dice lo siguiente: varias decenas de motorizados que se identificaron como chavistas llegaron a un centro de votación en Caracas, donde se encontraban testigos, opositores y ciudadanos que esperaban el comienzo del escrutinio de las elecciones presidenciales de este domingo, lo que dio lugar a una confrontación que acabó a golpes ante la mirada impasible de los policías que no intervinieron para detener la gresca. Entonces ya se están ocasionando los primeros encuentros, choques, perdón, entre opositores y chavistas. Adelante, por favor, quien quiera hacer uso de la palabra. Yo cachito.
Sí, no, yo solamente pensaría que escuchando las clarísimas argumentaciones tanto de Amalia como de Carlos, que efectivamente esas posibilidades que ellos plantean están sobre la mesa, sobre todo en este momento en que todavía no tenemos los resultados oficiales y todo está muy fluido, ¿no? Por supuesto que no podemos descartar lo que Amalia y Carlos dicen. Sin embargo, yo me animo, ya que se han hablado de otros escenarios parecidos, a plantearles uno que me parece que es el más parecido. Me parece que es difícil comparar con Bielorrusia u Ucrania, no solo por la distancia y las diferencias culturales, ¿no? Me parece que puede ser más útil, no sé qué les parece, comparar esta situación actual en Venezuela con lo ocurrido en 1988 en Chile, cuando el dictador Pinochet, un dictador, pero dictador en serio, ¿no? Convocó a un plebiscito para que se aprobara su nueva constitución. Y efectivamente, en horas de la noche, más o menos un poquito más tarde de lo que estamos ahora conversando, el general Mattei, ¿no? Que era uno de los miembros de la Junta Militar, a su paso ingresando al Palacio de la Moneda, le dice a los periodistas, aparentemente ganó el no. Y a partir de esa declaración, que era casi una declaración informal, el propio Pinochet se vio obligado a reconocer la victoria del no. Y Pinochet tenía todas las posibilidades de informar mal al pueblo chileno, ¿no? Porque ahí no habían realmente condiciones serias de un control electoral como el que existe en Venezuela. Existe, o sea, el propio Cachito nos está diciendo que hay una gresca en un lugar, en un recinto electoral en Caracas. Y solo puede haber una gresca cuando hay dos bandos, unos que quieren eventualmente reventar la elección y otros que la están defendiendo. Entonces, las condiciones son mucho más favorables en Venezuela para que finalmente el gobierno tenga que reconocer una victoria tan amplia, ¿no? Como lo tuvo que hacer Pinochet aquella noche del 88. Y bueno, la comparación la tenemos que terminar de completar. Pinochet sabía que si su constitución no se aprobaba, finalmente se iba a retirar feliz como senador vitalicio de Chile, ¿no es cierto? Esa es básicamente la idea. Y bueno, la constitución suya finalmente quedó, fue modificada más adelante, pero el orden que él estableció posterior, digamos, a su salida del poder, finalmente duró mucho tiempo al grado de darle, digamos, una vida relativamente tranquila. Yo creo que la clave para entender lo que está pasando ahora en Venezuela es el acuerdo de Barbados, ¿no? Efectivamente, Amalia, hay cosas que Maduro no cumplió del acuerdo de Barbados, pero hubo elecciones. Y Edmundo González fue inscrito como candidato. Y Edmundo González está a punto de ganar esta elección gracias a los acuerdos de Barbados, ¿no? Hay cosas que efectivamente no fueron cumplidas plenamente, pero digamos que el corazón, lo central, lo más importante para María Corina Machado, en este momento está siendo verificado por los hechos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, reside mi optimismo, pero obviamente no tenemos que coincidir en todo. Sí, pero de acuerdo con esto, pero esto es el post hecho. Si Maduro ve que la situación no le queda otra, va a acudir a hablar de Barbados y va a acudir a hablar de los derechos humanos y de la Carta Interamericana, etcétera, etcétera, porque no le va a quedar otra. Es decir, el desesperado se agarra a las espinas de aquello que refutó toda su vida. Pero ya es otro el cantar, pero sí puede ocurrir, yo estoy de acuerdo, pero hoy va a pelear para que la cosa no se dé. Ahora, evidentemente, 60% es demasiado grande como pa poder huirle. No le Correcto. tendría que no quedarle otra. Sí, tendría que anular las elecciones en realidad. Exacto. No puede inventar un resultado que no existe, ningún acta, ¿no? O sea, en este momento el aparato de la oposición, la mesa unitaria de la oposición en Venezuela tiene todas las actas en su poder. Eso lo Ahora. dijeron en la conferencia de prensa a la que Cachito hacía referencia, ¿no? Y María Corina Machado en esa conferencia de prensa no dijo que hay un fraude en camino, que, ¿no? Lo que dijo es, tenemos nuestros resultados, vamos a esperar a que el Consejo Nacional Electoral dé sus resultados. Y tenía una sonrisa que francamente me hizo de alguna manera ponerme en ese tono optimista que en este momento les ofrezco a ustedes. Y a propósito de la información que brindaba el Cacho hace unos segundos, esos mismos motorizados que seguramente están provocando enfrentamientos en algunos sectores,
en determinado momento también acompañaron a Corina, a Marina Corina y a Edmundo González. Es decir, esa también habría que tomar como una señal interesante, al menos en estos momentos que efectivamente son momentos cruciales, ¿no es cierto? La incertidumbre está por la demora en los resultados oficiales, ¿no? Pero sin duda alguna, el momento en que se vayan conociendo los resultados oficiales y se va confirmando esta tendencia que han marcado todas las encuestas y que han revelado incluso algunas encuestas a boca de urna, aun de que estén prohibidas, Rafa, que han confirmado esas encuestas, seguramente las cosas en tanto los resultados de estas elecciones a la presidencia se van a ir acomodando, lo cual no quiere decir que la tensión va a ceder en segundos. La tensión va a existir y las próximas horas indudablemente son claves, ¿no? Y los próximos meses, porque el mundo González va a Atención, tomar el atención, poder en compañeros, enero. antes de que prosigamos con el debate, acaba de concluir una rueda de prensa que la ha brindado Vladimir Padrino López, que es ministro de la Defensa en Venezuela, es parte de la alta cúpula militar venezolana, muy Maduro. cercano a Nicolás Maduro, y él ha señalado lo siguiente, que el poder militar en Venezuela va a garantizar la paz una vez que concluya la fase de la elección, vale decir, el recuento de los votos y comience, según él, otra fase que es la postelectoral a partir, me imagino, de la madrugada ya de este lunes. Dice Vladimir Padrino que toda la fuerza militar en Venezuela se va a ocupar de mantener la paz en Venezuela, en todo el territorio venezolano. Esto no sé si es una especie de desentendimientos, hay varias líneas que se están cruzando en este momento Pero discursivas, una de Diosdado Cabello que invita a la gente, convoca a la gente a salir a las calles a defender el voto, Maduro que se victimiza, Padrino que dice vamos a mantener la paz. ¿Cómo ven ustedes estas diferentes líneas discursivas? recordarles, y Rafael puede darnos a lo mejor más datos. Padrino ya jugó un rol decisivo en una de las dos elecciones, no sé si el 13 o el 15, pero ya jugó un rol preponderante cuando el gobierno pretendió desconocer el triunfo de la oposición. Sí, correcto. Padrino es un hombre que ha estado hasta el momento 10 años a cargo del Ministerio de Defensa. Él de alguna manera ha logrado evitar que los militares, por ejemplo, en la época en que Juan Guaidó esperaba asumir la presidencia de forma inconstitucional, pues él evitó que las Fuerzas Armadas se plegaran, por ejemplo, a esa posibilidad, ¿no? Y efectivamente, pues hay dos corrientes dentro del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Probablemente Diosdado, como lo ha señalado Cacho, sea el radical, el que quería, digamos, aferrarse al poder con uñas y dientes. Pero del otro lado, efectivamente, está Jorge Rodríguez, sobre todo, que es el hombre que negoció el acuerdo de Barbados. O sea, yo les digo, que hayan firmado el acuerdo de Barbados, aunque no lo hayan cumplido por completo, ya fue un momento, digamos, de profunda cesión, ¿no? De fuerza, de poder. Y que la oposición también haya firmado esos acuerdos está también diciéndonos algo, ¿no? Es decir, lo que no pudo, digamos así, la OEA con Almagro, con Juan Guaidó, con el presidente Donald Trump, con el senador Rubio, lo han conseguido Noruega, Gustavo Petro, Lula, el gobierno de México en Barbados. O sea, creo que sí es importante tomar en cuenta este paso, porque no se lo ha valorado mucho y efectivamente, por ejemplo, la administración Biden colaboró muchísimo con esto, al grado de entregar a Venezuela, devolver a Venezuela a Alex Saab, ¿no? Que era un informante clave del gobierno venezolano en ese momento preso por parte de las autoridades norteamericanas. El regresar a Saab a Venezuela fue también un gesto muy importante que fue de alguna manera dándole tranquilidad a Maduro ante la posibilidad de perder esta elección del día de hoy. Rafa, Adelante, Nadia. yo creo que sobredimensionas el acuerdo de Barbados, ¿no? Por lo siguiente, porque Maduro incumplió todo. No es que incumplió un poquito y otro poquito, sí, no, incumplió todo. Mira,
No voy a ser grosera, pero no sirvió de nada el papelito de Barbados. Las elecciones ya estaban convocadas. No es que gracias a Barbados se convocó las elecciones, no. Lo que se discutió en Barbados, el acuerdo, eran las condiciones de esas elecciones. Y debían ser limpias y democráticas, y de limpias y democráticas no tuvieron nada. Boicotearon la inscripción de María Corina, desconectaron todas las computadoras para que la segunda Corina no pueda inscribirse. Y Edmundo se inscribió gracias a un error del régimen, ¿no? Porque pensaron, no, este señor, este marinito de 70 y tantos años, no es peligro para nadie. Y ahí está. María Corina, con su inteligencia, dijo, este es el candidato, no importa quién, pero tenemos candidato. El gobierno inscribió 8 candidatos para hacerles perder votación a la oposición, para dividir el voto. Cada uno ha sacado, por lo que decía Carlos, un 1% aproximadamente, pues con eso le han robado a la oposición 8% de la votación. En fin, ha sido tortuosa, esta elección ha sido tortuosa, Rafael. Ha sido incumpliendo todo el sentido común. Prohibirle a María Corina subir a un avión, cortarle los frenos de su auto. Bueno, Rafael, 5 millones de venezolanos no han podido votar en el exterior. Les han pedido pasaporte vigente, carnet de identidad, foto de perfil de frente. Es decir, 20 requisitos que no están en la ley para que no voten. Es decir, hay una vocación dictatorial y hay un interés, por supuesto, hay narcotráfico, hay 10.000 cosas, pero además hay 14.000 desaparecidos y 11.000 testigos de violaciones, de torturas, y hay una demanda en la Corte Penal Internacional. Entonces, tienen que mantenerse en el poder. Coincido contigo que una cosa es querer y otra cosa es poder. Coincido contigo que si hay 1 millón de personas en la calle, es un acontecimiento tremendo. Coincido contigo que si hay una comunidad internacional, empezando de Estados Unidos y terminando en el Brasil, que exige que Maduro se retire si es que ha perdido las elecciones como lo ha perdido, entonces hay factores en los que es posible que Maduro se siente a negociar su retirada. Ah, en eso coincido, pero no creo que sea tan fácil. Pero el acuerdo de Barbados le va a dar la posibilidad de decir, hey, yo firmé, ojo, todavía hay que esperar lo que pueda pasar, veamos la transición, porque la transición es exageradamente larga. ¿Por qué tan larga la transición? ¿Por qué tan larga? Porque adelantaron las elecciones, Carlitos. Tenían que hacer de aquí a 5 meses y por cálculos políticos la adelantaron a la fecha de hoy. Correcto. Pero es que ahora tiene que tratarse el tema de, bueno, se adelantaron las elecciones, entonces tenemos que cambiar la fecha de la posesión. Y es ahí donde va a salir a recordarle de que él firmó el acuerdo de Barbados y que hay derechos humanos y que todas estas cosas, porque el hombre está apretado. Maduro no es un hombre demócrata, sin ninguna duda. Y creo que lo que dice Amalia es cierto y evidente. No hay manera de que él se vaya tranquilo. No hay forma. Va a ser muy duro. ¿Podrá? Ese es otro el cantar. Si puede o no puede, pero que lo va a intentar por todos los medios. Un detalle. Sí, sobre el acuerdo de Barbados, un par de condiciones. Hay un detalle que dijo Maduro en un video que está circulando en las redes sociales. Él, cuando se declara un perseguido, un candidato perseguido en las redes sociales, hace un ademán como queriendo dar énfasis a lo que viene a continuación. Dice, estoy garantizando la paz, y alza el dedo como para decir, a ver, tomen en cuenta lo que estoy diciendo, estoy garantizando la paz. Hace un rato también salió Vladimir Padrino en esa, más o menos en una línea parecida, lo que me da cuenta de que puede ser que haya una especie como de negociación debajo de la mesa en la que
Maduro le han obligado a que no haya violencia y que ese sea una especie de requisito para luego salir tranquilamente del poder, ¿no? No hay que olvidar que hay un proceso penal internacional en su contra, entonces quizás eso también sea parte de la negociación en este momento. Sí, correcto. Yo quería solo agregar un par de datos adicionales sobre el acuerdo de Barbados. Si uno lee el acuerdo de Barbados, no es largo, son creo que 2 o 3 o 5 páginas en realidad. En el acuerdo de Barbados no se habla de inhabilitación de candidatos. Hay una cláusula donde dice que todos los candidatos que la oposición tendrá que organizarse para elegir a su candidato, ¿no? Eso es lo que la oposición hizo y se cumplió. Luego dice que todos los candidatos de la oposición o del gobierno deberán cumplir con las normas legales de Venezuela, ¿no? Es una cláusula ambigua, porque efectivamente lo que Maduro utilizó en contra de María Corina Machado es al Poder Judicial de Venezuela, ¿no? La inhabilitación de María Corina Machado es por actos de corrupción que ella no cometió, pero que, digamos, residieron en el Poder Judicial. Entonces, el acuerdo de Barbados no abarcó al Poder Judicial venezolano, y por esa razón la inhabilitación de María Corina, que obviamente es un acto tramposo, es un acto chanchullero, es un acto totalmente deplorable, no estaba previsto dentro del acuerdo de Barbados. Número 2, María Corina Machado no respaldó el acuerdo de Barbados. Es decir, fue víctima de Maduro, pero sin estar en el acuerdo. Lo negoció el resto de la oposición. Y ella tomó siempre mucha distancia porque no entendía bien si eso le podía beneficiar o afectar, ¿no? Entonces es muy difícil invocar el acuerdo de Barbados cuando tú no has participado en él y que luego Maduro te frene la candidatura, evidentemente en un acto antidemocrático, no necesariamente puede ser atribuido a un incumplimiento del acuerdo, ¿no? Entonces hay una serie de matices, ¿no? Solamente menciono este para señalar que el acuerdo de Barbados sí encauzó una elección que no fue simétrica, que no fue justa, que fue inequitativa, y lo vamos a ver el día de hoy en la madrugada, va a arrojar un resultado que le va a dar a la oposición una victoria, ¿no? Si eso sucede, ahí realmente me ratifico en mi análisis del acuerdo de Barbados. Si eso no sucede, Amalia tiene toda la razón. O sea, porque se estaría incumpliendo el corazón del acuerdo de Barbados, que es justamente que quien decida el futuro de Venezuela es el pueblo venezolano. Ese es el acuerdo, digamos, fundamental al que llegaron todos en Barbados, que quien decida sean los electores, ¿no? Si eso no se cumple, ahí efectivamente habrá habido finalmente un fracaso en este proceso. Pero creo que, digamos, ahí hay que tomar muy en cuenta esos elementos que son ciertamente matizables, pero que ayudaron también a la oposición a seguir hasta el final, como dijo María Corina. Ella dijo, voy a ir hasta el final, incluso inhabilitada, ¿no? Vamos a seguir en esta ruta electoral a pesar de todo, ¿no? Como lo hicieron, por ejemplo, los demócratas bolivianos en las elecciones del 78 en Bolivia, cuando Banzer las convocó y montó un fraude electoral en contra, por ejemplo, de la UDP y de otros grupos políticos que participaron. Participaron a pesar de Banzer, a pesar del fraude, a pesar de que las elecciones eran inequitativas. Entonces, un poco esa es la apuesta que María Corina ha hecho, ¿no? Y lo último, Karina Lloris no fue inhabilitada ni bloqueada por Maduro ni por el Consejo Nacional Electoral. Eso es falso. Karina Lloris, que era la sucesora designada por María Corina Machado, no se inscribió porque la Mesa de Unidad Democrática no la inscribió y prefirió inscribir a Rosales. No. Y luego también inscribieron a Edmundo. Es así, la propia Corina Lloris lo ha dicho. Es decir, lo que hubo ese día fue una desinteligencia al interior de la oposición, y la oposición, que tiene sus distancias, ¿no? Lo ha dicho Carlos Valverde, con la propia María Corina, en ese momento no le aceptó a esa señora, a esa historiadora connotada, y puso a Edmundo González, ¿no? Y de esa manera, entonces, luego se hizo un acuerdo posterior a la inscripción, por el cual María Corina apoyó a Edmundo González, ¿no? Eso también es importante decirlo, porque la oposición en Venezuela no está tan unida como creemos. Atención, atención, antes de proseguir con el debate, hay novedades desde Venezuela. En algunos lugares están suspendiendo el recuento de votos, se están produciendo actos de violencia, se habla, esto es un reporte de La Nación Más,
de al menos un herido de bala en uno de estos toques que han tenido. Y de parte del oficialismo sale una voz totalmente discordante, es la voz del hijo de Nicolás Maduro, es Nicolás Maduro Guerra, a quien le conocen como Nicolásito. Él dice lo siguiente en su cuenta de X: las urnas expresan lo que la calle ya dijo todos estos meses de campaña, victoria del pueblo venezolano. Feliz cumpleaños, comandante Chávez. Esta es una voz discordante. Otra vez el hijo de Nicolás Maduro va en contra del discurso de su padre. Ya había dicho hace unos días que iban a entregar el poder, que se iban a retirar, en contra de lo que dijo su padre del baño de sangre. Y ahora dice que ha ganado el pueblo venezolano y que, por tanto, ellos tendrían que retirarse del poder. Estas son las dos últimas novedades. Diosdado también. Violencia, choques, un herido aparentemente, y esta voz discordante de Nicolás Maduro Guerra. Pero el propio Diosdado Cabello también dijo ganó el pueblo venezolano y no está refiriéndose a la oposición. Es muy, muy amplio el concepto, por eso a mí no me gusta la palabrita del pueblo, porque todo el mundo lo usa como le da la gana. Yo creo que aquí está diciendo ganamos nosotros nomás, porque sí. Me llama mucho la atención. Vamos a entregar el gobierno si perdemos, pero sin embargo ahora, ¿por qué no dice ganó la oposición? Entonces nos quedaríamos tranquilos. A mí no me da ninguna señal eso. Muy bien. Adelante, adelante. Sí, Cacho, yo creo que el panorama en estos precisos momentos es indudablemente confuso, ¿no? Y yo creo que desde el gobierno, desde Maduro, como ocurre en otros países, ocurre también en Bolivia, se están todavía poniendo y activando todos los recursos que tengan a mano para, digamos, tratar de controlar una situación que por todo lo que se les, por todo lo que se sabe, pues los ha sobrepasado. Los pronósticos eran claros. Estas movilizaciones tan contundentes que se están viviendo, no solamente en Caracas y ciudades, la manera como la gente está esperando esos resultados también en otros países, sin duda alguna está marcando, digamos, una situación distinta a otras elecciones también. Más allá de todo lo que ha apuntado Amalia, lo que ha apuntado Rafa sobre lo que ha ocurrido en el proceso, incluso discrepancias e incapacidad de la oposición en determinados momentos para una sola ruta que permita, digamos, lo que todos estamos pensando que va a ocurrir el día de hoy. Yo creo que estamos viviendo momentos cruciales, o sea, Maduro, el gobierno de 11 años que ha estado conduciendo Venezuela, no va a dejar el poder tan fácilmente. Han sido días previos incluso muy difíciles, muy complicados, cuando Maduro ha anunciado el baño de sangre, cuando ha amenazado con una mirada de inestabilidad total, de crisis política, crisis y enfrentamiento con el pueblo al que él apela cuando le conviene. O sea, nos está dando cuenta de que estamos viviendo horas, minutos cruciales en este momento. Van a parar el conteo, van a parar. Es otro de los mecanismos que se utiliza. Lo hemos vivido también en Bolivia, por favor. Por supuesto, es un mecanismo, no son ajenos, digamos, ¿no? ¿Y por qué Evo Morales el 2019 tuvo que escapar? Porque tal vez hemos hecho algo de lo que está haciendo el pueblo venezolano hoy. Hemos ido a votar y hemos generado, aun cuando la oposición no organizó nada, la gente que estaba cansada de lo que se estaba viviendo en Bolivia se ha quedado a esperar los resultados. En el caso de Venezuela, creo que ha habido una cierta organización, lo ha dicho Marina Corina de manera insistente en las últimas semanas. La instructiva desde la oposición era clara: hay que defender
el voto, hay que controlarlo. Desconfiando de todas las bondades del sistema electoral venezolano, de todas las bondades que el Rafo las destaca, digamos, ¿no es cierto? Eso no, no significa, sin embargo, de que estos momentos sean momentos de mucha tensión en Venezuela y que haya, pues, digamos, alguien que intente una salida por el desastre. Una salida por el desastre es lo que Edwin nos acaba de informar hace unos minutos, ¿no? Enfrentamientos, posiblemente heridos, motociclistas conocidos ya que han actuado como grupos de choque durante todo el régimen. Es una situación, sin duda alguna, muy compleja la que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Sí, yo creo que es imposible decir lo que va a pasar, es imposible saber, porque depende de todas las fuerzas que van a tomar la palabra a las calles y van a hacer esta pulseta política. Al final de cuentas tiene que ver con una correlación de fuerzas y cómo reacciona Maduro. Cacho, yo interpreto al revés. Saco una conclusión opuesta a la que tú has sacado de estas declaraciones. Cuando Maduro levanta el dedito, está diciendo: yo garantizo la paz. Diosdado Cabello dice, ¿no?, que es el mismo sentido de la declaración cuando Maduro habla advierte de los baños de sangre, de los ríos de sangre, porque dice: si no votan por mí, va a haber guerra civil. Yo garantizo la paz. Solo yo garantizo la paz. Y eso es lo que siguen repitiendo. Nosotros vamos a ganar y vamos, le pido a la oposición que reconozca mi triunfo. Eso es lo que está diciendo Maduro. No importa cuál sea el resultado. Ellos se van a declarar ganadores. Y Evo Morales le agrega: con seguridad, dice, la oposición va a hablar de fraude y van a repetir lo que hicieron en Bolivia el 2019, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Es decir, si Maduro va por este sendero de hacer fraude, de desconocer el resultado electoral, de apropiarse, de robar la votación y decir: yo he ganado, no ha ganado la oposición, o de anular las elecciones, el pueblo venezolano no se va a rendir, el pueblo venezolano no se va a entregar. Yo creo que el pueblo venezolano va a volver a las calles a pelear en una batalla decisiva, como es la batalla que dimos el 2019 nosotros, cuando nos querían robar la votación. Acá con mayor razón, porque está no discutiendo una segunda vuelta, sino el triunfo categórico de la votación en primera vuelta. Es decir, no hay duda, 65 versus 31, eso es lo que apuestan todas las empresas encuestadoras serias, de tal modo que no sabemos realmente lo que va a pasar, pero hay elementos suficientemente claros, incluyendo esta falsa encuesta que les he dado a conocer, que están mostrando que Maduro de momento se está jugando a decir: yo he ganado, yo soy el que garantizo la paz, y son los fascistas, porque ese es el discurso, ¿no? Todo lo que ellos hacen se lo indican a la oposición, ¿no? Los acusan de fascistas cuando el fascista es él. Dice: estos fascistas son los que impulsan la violencia, cuando es él el que impulsa la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Él quiere quedarse en el poder, Rafael, eso es absolutamente cierto. Y de momento lo va a intentar, otra cosa es que no pueda. Otra cosa es que el pueblo venezolano le quite la posibilidad y las ganas. Bueno, yo creo que mientras Maduro no se proclame ganador, mientras Maduro no reivindique esa encuesta que ustedes señalan y la haga suya, mientras Maduro no anule las elecciones,
Y sobre todo mientras todavía nosotros ni nadie en el mundo sabe cuál es el resultado final, es muy difícil decir algo. Por supuesto que lo puede intentar, estoy de acuerdo con eso, pero me parece que un sistema electoral que ya le ha dado dos veces una victoria a la oposición, ¿no? Y hay que recordar que Chávez, cuando ganó la oposición en el referéndum, dijo, esta es una victoria de mierda, ¿no? Así, esas fueron sus Me acuerdo. altisonantes palabras en un discurso. Pero victoria de mierda o no, es victoria, ¿no? Es victoria, o sea, no importa el material del que esté hecho, el triunfo, digamos así. Entonces, me parece que es muy, muy difícil en este momento sacar algunas conjeturas, ¿no? Sobre el tema. Por supuesto que Maduro no quiere dejar el poder, eso está clarísimo, pero yo creo que efectivamente ya se le han agotado las opciones, ¿no? Me parece que ya después de 25 años no tiene posibilidades reales de seguirse sosteniendo, pero repito, esa es una hipótesis, ¿no? Y bueno, Ojalá. habrá que ver en las próximas horas qué es lo que sucede, pero yo creo que con la información con la que contamos ahorita, es muy difícil, ¿no? Son datos insuficientes todavía para poder hacer un pronóstico. Cacho, No, claro. en relación a la declaración, perdona Carlos, en relación a la declaración del hijo de Maduro, yo creo que hay que precisar, el hijo de Maduro nunca dijo: estamos derrotados y si somos derrotados vamos a entregar el poder. No, lo que él dijo es el que gana se queda. El que gana se queda. Y el que pierde se va, más o menos. Pero él nunca dijo nosotros vamos a perder. Jamás dijo nosotros vamos a perder y ya doy por perdida la elección y vamos en retirada. No. Usa términos más suaves que su padre, pero dice lo mismo, que ellos van a ganar y que hay que reconocer el triunfo de ellos. Los Perdón, Carlos. cambas, decimos, eso es hacerle la cama. Simplemente para pa graficarlo. Estaban queriendo hacerle la cama, por supuesto. Es decir, hay que entender, una derrota de Maduro es una derrota muy grande en el proyecto político. Incluso pueden llegar a China, pueden llegar a Irán y pueden llegar a Rusia. Es decir, es un proyecto, lo ha ayudado, hasta Putin lo ha ayudado a Maduro. Acuérdense, el otro día estuvo con él ahí y los barcos estuvieron ahí como diciéndole nosotros vamos a apoyar, etcétera, etcétera. Es por eso que no se va. Si estuviera solo y estuviera aislado, seguramente en este momento estuviera diciendo, señores, reconocemos la pérdida. Pero el problema es que geopolíticamente no puede darse el lujo de recular y yo creo que va a morir políticamente con las botas puestas y que la va a pelear hasta donde pueda. Las circunstancias pueden decirle como a Evo Morales, que terminó despachándolo a los que lo habían hecho ganar y a los que además habían cortado el cómputo rápido y toda esta cosa y se usaron un tiempo como de 10, 12 horas para darle el triunfo, además por el mínimo de la mayoría que le permita ganar por 10 puntos. Es decir, todas estas cosas las pueden hacer. Yo pienso que es demasiado grande lo que se juega el socialismo del siglo XXI como para pensar que Maduro va a decir, ok, sigamos nomás, ya la perdimos, pero tenemos el Parlamento. Porque además él sabe. Es un decreto que puede hacer que se cambien las elecciones parlamentarias y que haya un recambio absoluto de parlamentarios. Esto puede ocurrir mucho. Es más, muchos de los que están con Maduro hoy, el día de mañana estarán apoyándolo Edmundo. a Edmundo, pero a Carrera, por supuesto. Eso les permitirá salir más o menos con un poquito de decencia. Si me permiten, en este momento hay máxima tensión en Caracas. Ya se han difundido imágenes
de la persona, es un varón, más o menos unos 35, 45 años, que ha sido herido de bala. Están mencionando los medios internacionales, estos grupos montados en motocicletas están queriendo generar mucho temor. La tensión ha subido en la capital de Venezuela y lo que se está viendo en este momento es una especie de contención de parte de los opositores para que la gente no salga a las calles, aunque el ánimo de la gente seguramente en los próximos minutos, si esto se incrementa, va a ser de salir a las calles a defender el voto, a defender el triunfo electoral. El mundo está en vilo en este momento, no se están conociendo los resultados, estamos ya en una hora y cuarto de transmisión, queridos compañeros, compañeras, y por lo que se dice es que a partir de las 10 de la noche se empezarían a conocer los resultados. En cuanto al mensaje que lanzó el hijo de Nicolás Maduro, efectivamente se ha interpretado como una especie de posición a favor del chavismo, porque además Maduro, el padre en este caso, ha dicho que va a reconocer solamente los boletines oficiales que emita el órgano electoral venezolano. Por tanto, reitero, en este momento ya se han difundido las primeras imágenes de este herido de bala, hay máxima tensión en Caracas sobre todo, y el mundo está expectante, está en vilo ante lo que está sucediendo en Venezuela. Efectivamente, Cacho, las últimas noticias, estoy leyendo algunos titulares también, señalan que desde las filas de Maduro se están empezando a adjudicarse el triunfo. Hay temor de, obviamente, de fraude, y hay mucha tensión, especialmente en el ámbito donde se debería garantizar el conteo transparente de votos. Como tú dices, estamos en vilo, todos. Mucho más de lo que hemos dicho hasta ahora no podemos decir, porque hay que esperar los resultados y hay que ver cómo transcurren las próximas horas. Ojalá que esta información, que sí, efectivamente, ya da cuenta de un herido de bala, simplemente sea, digamos, el disparo de algún despistado, como ocurrió hoy cuando Machado fue a votar, una oficial mujer que estaba en el recinto donde fue a votar, se negó a darle, incluso a saludarla, a darle la mano, ¿no? Porque Machado estaba acompañada y vitoreada por una multitud que contrastaba con la soledad de Maduro el momento que fue a votar, ¿no? Entonces, hay mucha tensión y se puede deber a este tipo de situaciones. No sé si Maduro se imaginó 1 millón de venezolanos copando 3 kilómetros en Caracas, presionando y exigiendo un conteo transparente y celebrando además algo que consideran un triunfo contundente, ¿no? Entonces, en medio de un cuadro que está configurando, al menos como tendencia, una derrota contundente del chavismo, 25 años después del chavismo, 11 años de Maduro, pues este tipo de situaciones son previsibles, se pueden disparar varios otros tiros, lamentablemente. Pero seguirán, de momento, siendo hechos aislados, ¿no? Y sí, un hecho aislado no va a cambiar el resultado. Yo creo que, a pesar de todos los datos pesimistas que he ido formulando, de momento, hasta el momento, hay una tremenda victoria de la oposición, de El Mundo y de María Corina. Primero, porque han logrado que el pueblo venezolano salga masivamente a votar, porque han tomado las calles, porque han ganado la elección en las urnas, de eso tengo la certeza, y en las calles, porque eso se siente, eso es definitivo por las encuestas y ahora el resultado oficial, ahí pueden cambiar las cosas. Ahí pueden cambiar las cosas y se puede dar la batalla en otros terrenos. No sabemos qué depare
¿Qué nos depare estas próximas horas? ¿Qué diga este consejo electoral al que no ha podido entrar, por lo menos hasta donde sabemos, no han podido entrar los de la oposición al cómputo nacional, de tal modo que este consejo, que es absolutamente madurista, es el que va a dar a conocer los resultados? Ahora, si a pesar de todo ese consejo da un resultado, no importa qué hora, en las próximas horas o mañana, y dice, ha ganado Edmundo González, ahí estamos ante otra situación. A ver qué hace Maduro. Pero qué tal, Rafita, que este consejo diga, ganó Maduro. No, mira, Amalia, yo creo que eso no es así. O sea, si ustedes hubiesen visto, y les recomiendo que lo hagan, la rueda de prensa, la conferencia de prensa que dieron María Corina Machado y Edmundo González, quizás tendrían una opinión totalmente diferente a la que están expresando. Lo que dijo María Corina Machado concretamente es, tenemos todas las actas, ya tenemos nuestros resultados, y no los podemos anunciar porque eso está prohibido. Porque en Venezuela el único que puede dar resultados es el Consejo Nacional Electoral. Nadie más puede dar. Entonces, a mí me parece casi alarmista lo que dice Cacho. Dice, Maduro dijo que no va a reconocer otra cosa que no sean los boletines oficiales. Pero es que, ¿de qué otra forma esperaríamos que un actor político se comporte? Por supuesto que solo puede reconocer los boletines electorales oficiales. Tanto Maduro como María Corina Machado. Esa es la información oficial que todavía no se ha dado, no hay rezago en los resultados, las mesas se han cerrado hace muy poco tiempo, están en el recuento. Si la mesa de Unidad Democrática tiene todas las actas, ¿qué podemos temer? Es decir, ¿cuál sería la preocupación en general? Y entonces yo creo que aquí hay que evitar caer en los extremos, porque aquí hay dos extremos. O sea, ¿a quién le conviene que esta elección sea reventada? ¿A quién le conviene que esta elección se ahogue en un baño de sangre y se ahogue en violencia? ¿A Maduro? ¿A Maduro? Por supuesto, claro que sí. O sea, todos los llamados a la violencia, esos son elementos que solamente favorecen al chavismo, ¿no? ¿A quién favoreció en Bolivia en 2019 la quema de los tribunales electorales, por favor? O sea, salimos a defender nuestro voto, sí, pero también se quemaron los tribunales electorales. ¿Quién se aprovechó de ese hecho? Evo Morales, ¿no es cierto? Y entonces, justamente, quienes son ahora verdaderamente demócratas, más bien deberían estar pugnando por darle toda la credibilidad a una elección cuyos resultados todavía no conocemos. Cuesta, pues nadie va a salir a defender su voto cuando ni siquiera se saben los resultados, ¿no? Entonces yo creo que lo aconsejable es tener un poquito de paciencia y tratar de evitar encontrar el diablo en todas partes. El que se quema con leche ve una vaca y llora, dicen. Y conduciéndolo al señor Maduro, uno tiene que asustarse, ¿no? Está bien. Pero que te diga, Rafael, que te veo extremadamente confiado. Es decir, lo que tú dices es para una elección en un país democrático, que los candidatos están cada uno en sus respectivos hoteles, en sus búnkers de campaña, esperando de brazo cruzado que el Consejo Electoral dé los resultados, y porque ese Consejo va a decir la verdad. ¿Sabes por qué Corina Machado ha movilizado a la gente y ha pedido cuidar el voto? A ver, Rafael, Corina Machado, o sea, ha movilizado no sé cuánta cantidad de gente, pero miles y miles, para poner un delegado en cada mesa a cuidar el voto, y dijo, no se vayan, se quedan ahí, y saquen una copia de la boleta electoral, del acta electoral. Todo, tiene todas las actas. ¿Para qué? Para poder reclamar, Rafael. Correcto. ¿Para qué? ¿Para ponerlas en su living? No, para reclamar. Claro. Si es que el resultado que dicte, que cante el Consejo Electoral, no se ajusta a las actas, para reclamar. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere las actas? Porque tiene enorme desconfianza en ese Consejo Electoral, que es chavista, que es madurista. El único que cree en ese Consejo Electoral eres tú. Perdón. Ojalá fuera así. Amalia,
no solo para reclamar, sino para advertir al Consejo Electoral. Le está diciendo, tengo las actas, no se hagan los vivos. Eso es, ese es el mensaje que está dando. María Corina es peleadora, no es ingenua. Y por eso su consigna, Amalia, es hasta el final. Ella se hubiese retirado hace mucho tiempo del proceso electoral si hubiera visto que todo iba a ir mal. No es que lo sienta bien, pero siente que hay un espacio para defender, ¿no es cierto? Ah, es que hay que pelear, es que hay que pelear. Claro, claro que sí. Pero yo creo que... En Bolivia. Yo creo que Marina, Corina, como María, dije María. Al principio, es la estratega. María Corina es la estratega de este proceso. Incluido eso, incluido la organización del control electoral. O sea, por supuesto que necesitaba las actas, por supuesto que necesitaba tener esa evidencia que dice Rafa, como ocurrió en Bolivia. O sea, no hubiera sido posible el 2019 si es que la gente no se hubiera movilizado a controlar el voto. Y no hubo ningún candidato de la oposición, ningún líder de la oposición que se ocupe de organizar esa movilización. Fue una movilización organizada por la gente, que fue la misma gente que luego salió a reclamar el voto. Y yo tengo dudas de que haya sido esa gente la que ha quemado los tribunales electorales. Yo sospecho que han sido las personas que estaban con la expectativa del fraude quienes provocaron los incendios en Bolivia, ¿no es cierto? O sea, que lo que corresponde ahora es lo que está reclamando la oposición en estos momentos en Venezuela. Exigir que los delegados puedan asistir como corresponde a un proceso transparente a la verificación del conteo oficial, que es lo único que van a hacer, es ir a verificarlo. Y la sospecha, los temores de fraude, esta información que está circulando, Rafa, y que sobre la que también estamos basando nuestras preocupaciones, justamente están apuntando a eso, ¿no? A esta situación de tensión que se quiere generar en las calles, en las calles movilizadas por venezolanos que saludan un triunfo que lo consideran suyo, y un gobierno que pretende, digamos, negarlo, ¿no? Entonces, hay que esperar los resultados, coincido contigo. Sí, pero perdón, la obligación del opositor democrático es ir a pelear en el espacio que le dan. Correcto. No hay otro. No porque necesariamente se crea en él. ¿Ustedes creen que cuando Banzer le hizo el fraude a Pereda, los de la UDP, esta cosa, estaban tranquilos pensando que no iba a haber fraude? Sabían que iba a haber fraude, pero en la esperanza de que haya elección, en la esperanza de que algo pase, que haya un cambio, fueron con esa consigna. Yo me acuerdo que uno iba después por el camino de Santa Cruz a Puerto Suárez, y el monte estaba lleno de papeletas que sacaban, las botaban y rellenaban las ánforas con las papeletas de Pereda. Sin embargo, todo el mundo sabía cómo era el asunto, pero quisieron pelear en el campo democrático. Eso es lo que le permitió, incluso te permite moral para después hacer cualquier otra cosa. Así es. Y eso es lo que está haciendo Karina. Atención, atención. Vamos a confirmar junto con nuestro equipo de producción, con nuestro director, pero hay información que está proviniendo de medios venezolanos que dan cuenta de una persona fallecida. Dice la información que sería el primer fallecido producto de los enfrentamientos. Textualmente dice así la información que está viniendo desde medios venezolanos. Medios venezolanos reportan el primer fallecido tras enfrentamientos registrados en el estado de Táchira entre seguidores de Nicolás Maduro y personas que continúan en los recintos electorales buscando la boleta de las mesas tras la jornada electoral. Como les decía, estamos tratando de confirmar esta información con nuestro equipo de producción, pero este es el dato nuevo en este momento. Ahora, yo espero que ese sea un hecho aislado, un caso aislado, penoso, triste, provocado por la instrucción de Diosdado Cabello, eso queda clarísimo. Y claro que la única forma de
ganar y de tumbar a la dictadura es por la vía democrática. Creo que eso no está en discusión. El pueblo venezolano lo entendió claramente, ha ido a las urnas y está esperando que su voto se respete, está esperando que su triunfo se consolide. Y estamos esperando eso todos. Rafael, yo espero que tú estés en lo cierto. Yo voy a mandarte besos, todo, esperando que tú estés en lo cierto, que el Consejo Electoral en las próximas horas declare ganador al mundo González, y que después de ese informe oficial, Nicolás Maduro reconozca su derrota y bueno, empiece una transición que será complicada, difícil, pero ya en el marco del triunfo sobre la dictadura. Eso sería fantástico. Sí, y no, imagínate, Amalia, todos nosotros, la cara que vamos a poner cuando veamos a Evo Morales recibir esa noticia. O sea, ahí sí nos vamos a abrazar todos, aunque estemos a la distancia. Eso sí. Así es. Bueno, Cachito, no, vamos. En este momento estamos haciendo este esfuerzo por confirmar con colegas periodistas en Venezuela para ver si efectivamente se ha producido esto. El panorama general es el siguiente: por todas las encuestas independientes que se han activado en esta jornada y que varias de ellas las ha dado a conocer Carlos en su primera intervención, hay aparentemente un triunfo electoral de Edmundo González y de María Corina Machado en Venezuela. Los guarismos dan entre 25 y 30 puntos de distancia, más o menos estaríamos hablando de que en algunos casos hubiese duplicado la votación la candidatura de la oposición respecto de Nicolás Maduro. Este es un primer dato. Un segundo dato general es que, con matices en el discurso, el chavismo está tratando de aferrarse en este momento al poder, y una manera de hacerlo es generar estos casos de violencia política que se están produciendo sobre todo en Caracas. En este momento se está focalizando en Caracas los enfrentamientos, los choques entre chavistas y opositores que están cuidando el voto. Por la información que ha llegado hasta el momento, no se ha logrado cerrar esta fase del recuento de votos. Ese es un elemento también que quizás habría que considerarlo. Salvo que la información que se esté proviniendo de Venezuela no sea la precisa, da cuenta de que todavía hay lugares donde no se ha cerrado oficialmente el recuento de votos, y es por eso el asedio de estos grupos del chavismo. Y finalmente está todo el contorno internacional, esto que también explicaban cada uno de ustedes en sus intervenciones, que dan cuenta de que todos están expectantes, en vilo, tratando de conocer qué es lo que va a ocurrir en los siguientes minutos, en las siguientes horas en Venezuela. Este es más o menos el panorama general y sobre lo que quizás habría que abrir una segunda ronda de intervenciones. ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que no ha cambiado mucho, Cachito. Lo que hemos hablado está en base un poco a lo que tú señalas. Incluso el muerto no ha sido en Caracas, ha sido en el Táchira, como tú lo decías. Y me parece que estamos sobre reaccionando, si es que con la base en la misma información volvemos un poco a reiterar nuestras posturas, ¿no? Yo creo que sí es importante esperar los resultados, que el chavismo se esté aferrando al poder y esté defendiendo el gobierno frente a su derrota. No sabemos todavía si hay una derrota. Vamos a esperar, yo creo, a que los resultados se den, y a partir de ahí el chavismo tomará alguna posición. Pero yo creo que es muy prematuro estar en este momento ya condenando una serie de hechos que han sido solamente insinuados, ¿no?, por los actores políticos en Venezuela. Sí. Yo también me quedo con una percepción, Cacho, de que estamos en momentos sin duda muy importantes, pero lo aconsejable es la espera, ¿no? Hay que esperar un poco cómo se decante este proceso, porque en algún momento vamos a empezar a conocer el conteo oficial. Sí, yo también pienso eso. Podemos estar muy optimistas,
de pensar que se ganó en las urnas. Lo que pasa en la calle ya es, no podemos hacer especulaciones porque es lo que no sabemos. Haremos un seguimiento, tu sitio, Cacho, seguramente seguirá moviéndose y ahí te mandaremos algunas cosas que nos vamos enterando por otro lado y veremos, cualquier otro rato nos podemos juntar, pero ya, hoy día ya, es decir, en este momento ya no tiene más sentido seguir. Sí. Amalia, ¿quieres ya para ir cerrando? Plenamente. Yo creo que hemos dicho todo lo que teníamos que decir y necesitamos el resultado oficial. Ese resultado oficial es el que va a marcar a partir de ese resultado la conducta de Maduro, que es la que se necesita saber definitivamente. Sí. Yo ya he dicho que Maduro ya se ha pronunciado, por lo menos con Diosdado Cabello, y ha dicho lo que tiene que decir. Ellos no van a soltar el poder, pero eso es todavía una interpretación. Hay que ver el resultado electoral y después del resultado electoral, a ver qué dicen y qué hacen. A partir de ahí, también la oposición tomará las medidas y la comunidad internacional. De tal modo que estamos en medio de una batalla. No podemos decir en medio de esa batalla quién va a ser el ganador. Esperemos. Y, por supuesto, toda la fuerza para el bravo pueblo venezolano, que yo creo que hoy día ha dado una batalla extraordinaria y esperemos que esa batalla se corone con un gran triunfo y la derrota definitiva de la dictadura venezolana. Yo quiero agradecer a nombre de todas las personas que han seguido el programa. Llevamos una hora y casi 40 minutos de transmisión en vivo con todas las dificultades que supone este tipo de transmisiones. Quiero agradecerles Carlos Valverde, Rafael Archondo, Zulema Lanes, Amalia Pando, por sus intervenciones, por esta manera tan interesante de escribir y de analizar un hecho que es histórico para Venezuela y para el conjunto de la región. Les invito a que estemos reconectados para ver si en algún otro momento, por supuesto no en las próximas horas, sino en los próximos días, podemos hacer un ejercicio parecido ya con todos los datos sobre la mesa, la cantidad de votos, las reacciones de uno y otro bando, cómo interpreta esto la comunidad internacional y hacia dónde se proyecta este tema, que por lo que sabemos es un proceso de transición tremendamente largo, 6 meses en los que puede pasar cualquier cosa. Nuevamente les quedo agradecidísimos a toditos ustedes, Zulema, Amalia, Carlitos, Rafito, así que nos vemos en los siguientes días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo. Que descansen bien. Gracias que participaste, porque si no hubiera sido muy aburrido. Un abrazo. Chao, chicos. Chao. Muy bien, Cachito. Salud.